con un nuevo estudio de bicicletas estáticas, todo parecía indicar que Jacqueline iba por el camino correcto. Sin embargo, hace algunos años, la vida le dio un giro de 180 grados. Pues mi madre se empezó a enfermar más y mi hijo cayó en drogas, pues perdí todo. Sin su madre y con su hijo en el hospital, esta colombiana comenzó desesperadamente a buscar opciones. Empecé a averiguar lo que era de la limpieza y una amistad mía me dijo, ¿sabes qué, Jackie? ¿Por qué no te metes with the big bowlers? Que significa con la gente más grande. Y yo dije, pues sí, me encantaría. La falta de experiencia en la industria no la detuvo y con apenas $100 creó una compañía de limpieza que hoy cuenta con 23 empleados. La mayoría de mis chicas son madres solteras. Son chicas que se vinieron a este país a tener mejor vida. Son chicas muy trabajadoras. Pues yo tengo 2 hijos y en ese momento siento que tengo son 25 hijos e hijas. Por eso cuando inició la pandemia de COVID-19, Jacqueline no dudó en hacer lo necesario para seguir apoyando a quienes le ayudaron a hacer crecer su compañía. Empecé a hacer el research de todo lo que era el COVID-19, saqué mi certificado y empezamos a hablar sobre, para ofrecer ese programa. El primer paso, tomar un curso. Es como para aprender todo sobre el COVID-19. Por ejemplo, tenemos productos Green Label, Hospital Grade, que son productos orgánicos que son aprobados por hospitales y también tenemos productos más fuertes que tenemos que aprender sobre ellos. Segundo, comprar la maquinaria necesaria. Sí, fue muy difícil al principio, se demoró meses porque las máquinas están escasas en este momento. Y después pues yo tenía que ordenar las máscaras, el traje y todo. Y al reinventar su compañía, Jacqueline pudo seguir ayudando a la comunidad. Por ejemplo, en Colombia estoy trabajando con un foundation que se llama Restaurants for Mission. Estamos tratando de unir más fuerzas de alguna forma, de que si de pronto la compañía mía vaya, digamos, 2 semanas y ofrecemos el servicio de la limpieza de COVID, digamos, a hoteles o a bancos, que ese dinero sea solamente y específicamente para ayudar a toda la gente que en este momento están, mucha gente que está aguantando hambre. Sé lo que es pasar un momento muy duro y entonces es algo que me nace. Stephanie Martínez para La Voz de América.